El arcángel vencedor de los males y sus aguas milagrosas son venerados año con año en el Cerro del Zopiloatl, situado en San Miguel del Milagro en Nativitas, Tlaxcala. Rutila no pudo ocultar la emoción de visitar la imagen de San Miguelito, como ella misma lo llama. Viajó 4 horas desde Tochtla, en Chiconcuautla. Compró una imagen y una playera del arcángel, las cuales enviará a su esposo en Los Ángeles. Sí, lo hago con mucho gusto porque lo vengo a pedir por mi esposo, está en los Estados Unidos. Sí. ¿Y vienes a pedir porque esté bien? Sí, porque esté bien, porque que no le alcance ninguna enfermedad, que pueda vender, sí, que esté bien. Con una sensible reducción en el número de feligreses a consecuencia de la pandemia, iniciaron desde el fin de semana peregrinaciones a pie, cargando imágenes y con banda de música para anunciar su llegada. Como el señor Melardo, quien salió desde el sábado pasado con su grupo de peregrinos de Amecameca para llegar a tiempo a la celebración. Uy, ya llevamos como 25 años. ¿Y vienen caminando entonces? Sí. ¿Es un grupo de cuántas personas? Pues ahorita venimos pocas, pero casi regular venimos como a 700. Algunos caminaron a lo largo de la calzada de San Miguel, otros lo hicieron en pequeños grupos, y unos más llegaron a bordo de motocicletas e incluso a caballo. Estos últimos se uniformaron para iniciar la cabalgata desde Texcoco. Siempre que tiene oportunidad, Marcos trae su imagen dorada para ser bendecida. Nació de... venir. Cada año salen de allá de mi pueblo. ¿Trae siempre su imagen? ¿Vienen en peregrinación? Sí, venimos en peregrinación. Es la tercera vez, la tercera vez que traigo la imagen. La larga caminata y el cansancio no importaron con tal de admirar a la imagen milagrosa, ofrecerle una veladora y las coronas de flores que portaban los más jóvenes, así como distintas prendas. Desde 1631 brotó en este lugar un manantial con agua milagrosa, celosamente guardado en esta pequeña capilla. A lo largo del año, miles acuden a llenar sus garrafas con la esperanza de sanar a sus enfermos. Es la fe y la motivación la que hace que año con año, fieles lleguen cada 29 de septiembre de rodillas hasta el altar, sin importar su edad. En las imágenes, Neri Lucero, SED Noticias, Miriam Espinosa.